Leonel al cuadrado. Hola chicos, bienvenidos a un capítulo de Minecraft. Hola. En el popurrí de Mario. Desde hace mucho tiempo Kevin y Axel querían jugar Minecraft, pero la verdad, como siempre jugaba la mayoría de las veces yo con ellos o quería hacer algo rápido, no los dejaba. El día de hoy, ¿qué les van a enseñar a los amigos a hacer? Les vamos a enseñar a minar diamantes. A minar diamantes. Ok, va a ser un video de aproximadamente media hora, 30 minutos, en el cual van a estar aquí jugando con los niños y a ver si ustedes se saben los mismos trucos que ellos. ¿Sale, vale? Sí. También les vamos a enseñar bugs de Minecraft. ¡Ah! ¡Les digo algo! ¿Qué? Estos que dicen que son de naranjitas son los más fuertes. ¿Son los más fuertes? Sí. Ok, ahí los dejo platicando con los amigos. ¿Sale, vale? Sí. ¿Hay cualquier cosa? Me dicen. Chicos, aquí nos robamos las alitas de los chips. aquí está la cadena del chomp. A ver, me voy a agarrar un arco. Kevin también es como de los picos del Mario. O dicen del lunar. Uy, sí es cierto. Todo estará de veneno. Veneno. Veneno 2 por 2 segundos, no hombre. Prefiero veneno. Me voy a agarrar varios stacks, chicos. A ver. Y luego yo digo que nos agarremos. No sé. No, ya no se me ocurre nada. Porque una vara de leche es una vara de fuego. Chicos, aquí están las dinamitas. Yo me voy a poner ese stack de dinamitas. ¿Nos sirve? Yo me puse 3. Ah, chicos, y también vamos a agarrarnos camas. Sí, es importante para nuestro spawn. Y no solo para eso, para matar al dragón. Y también. También las camas sirven para muchísimas cosas. A ver, Axel, ¿en dónde nos hacemos nuestra casa? ¡Hola, un armadillo! ¡Hola, qué bonito! Como que se mira medio ratero ese. ¿Esto qué es? Es un caballo. ¿Un caballo? ¿Que no es una llama? Es un niño. Envenenado. Mi pregunta es, ¿en dónde aparecimos? ¿Cuántas? Ah. A ver, entonces, hey, vamos para allá y hacemos nuestra casa, ¿no? Acá. ¿Qué ven? Planito. ¿Qué ven? Mejor no hay que agarrarnos stacks. Ay, se mira aquí. ¿Hay que ponerle infinidad a nuestro arco? Nah. Oye, Axel, ¿qué te parece si nos hacemos nuestra casita aquí? Se supone que te estoy teletransportando. Axel, no te pongas así. La tres está chueca de sí. Chicos, no sé de qué voy a hacer mi casa. Me voy a agarrar. ¿Cuál será el bloque de nederita? Este es el bloque de nederita. ¿Por qué está tan raro? Y tengo una duda. ¿Cómo se ven los lingotes de nederita? Digo, la nederita. ¿Dónde está? ¿Es esto? ¡Ah, no! Dije, ah, caray, ¿y eso qué? ¿Cómo? ¿Ese es un lingote de nederita? ¡Un bloque! Un lingote. ¡Y! ¿Qué agarré? Me agarró un moco. ¿Pues qué? ¿Por qué es un moco? Porque me agarró un moco. Ok, chicos, yo aquí me voy a hacer mi casa.
chicos, nos podemos encantar con las armas, con algo que se llama yunque y libros de encantamientos. Y miren cómo le tienen que hacer misa. Miren. Misa, ponemos el yunque. Hace cuenta, estamos en supervivencia. Tengo cosas en la vasita. Le pongo infinidad y le pico a la... Es con el que dice... Costo. Sí, en el que dice costo. Yo aquí tengo mi escudo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por si vienen los zombies. Aunque nosotros, ¿para qué le tenemos miedo a los zombies? Tenemos armas de netherita. Axel, ¿por qué solo te agarraste el hacha y el pico? ¡La espada! Ah, sí, es cierto. Es que se parecen un chorro. El hacha del mundo normal y la espada del mundo del Mario. Chicos, aquí ya tengo parte de mi casa. Yo me voy a poner algunos cristales. ¿Y por qué me copias? A ver, me voy a poner. Suscríbanse a los que quieren que ponga en mi casa una puerta verde. Es la puerta de jungla. ¿De jungla? Pero hay otra que es verde. Sí, la de bambú. ¿Ah, es de bambú? Dije, ¿de qué será eso? Chicos, ya le metieron un chorro de actualizaciones al Minecraft. ¡Qué bien! Ya no te gusta la cerveza, te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Es toda azul. Antes era rosita, ¿verdad? No, es que así es en el mundo del Mario. Listo, chicos, ya tengo mi techo. A lo fácil. ¡Hey, Kevin! Yo se pongo acá. Hace los malos bien fácil. ¿Cómo? Ponemos barretas y le dejamos un hueco y los atrapamos. ¿Tienes anda fiesta con la silla? Uh-huh, ya está. ¿Verdad? Uh-huh. Yo me voy a hacer mi casa en esta placita. Chicos, si se preguntan cómo voy a hacer mi puerta, es que la quiero esconder. Ahí está. Escondido. Ya no, o tienes que hacer la puerta para cuando entres a tu casa, ¿eh? ¿Quién dice? ¿Digo por qué? ¿Me casas? ¿Digo por qué? ¿Por qué? Puedo poner un camino de redstone. Y es hora de decorar la casa por adentro. Chicos, esta va a ser la casa favorita de Mamá porque sus dos colores favoritos es el azul y el verde, y la ando haciendo azul y verde. Aquí voy a tener mi armadura en un Mario esquelético. En un Mario como tortuga, ¿verdad? ¡Ey, Kevin! Así como tu chicos, hermana. La armadura de diamante es un pingüino. Y esta es la del del boomerang. Ajá.
La abeja del Super Mario Galaxy es la de oro. La ranita del Mario World es la de hierro. La del osito. ¿De Maya? Es la de Maya. Y la otra que es como un gatito de cuello. Es la de gatito, de hecho. A ver. Me voy a poner chicos, mi cama. Yo me voy a gastar dos armaduras. ¿En serio? Sí. A dormir. Chicos, les quiero enseñar un bug. Aquí se agachan, brincan varias veces. Se agachan, brincan y luego aquí se acuestan. Ajá, qué bug. Ya les enseñé un bug de Minecraft. Ah, les digo otro bug. A ver, diles. Duérmete. Cubeta con agua y una colada. Chicos, les voy a decir una curiosidad. ¿Cuál? Esto de aquí es Aquac. El arma de Mario es Mario Sunshine. ¿Qué? El Aquac. ¿Qué es Aquac? ¿No sabes qué es Aquac? ¿Aquaman? Aquac. ¿Agua? Aquac. ¿Qué es Aquac? Aquac es la maquinita que usaba el Mario Sunshine. ¿Te acuerdas? No, yo nunca jugué al Mario Sunshine. ¿El Mario Changa? Changa. ¿Chungay? ¿Qué es eso? ¡Pulpito! ¡Chumpan! Envenenado. Este ya salvó a Magic, ¿verdad? ¿Por qué me copias el material de la casa? Chicos, si quieren les enseño un bug más interesante. ¿De cuál es el del Vasco? Con una Ender Pearl. Si están adentro de su casa, así, déjame la abro, y le atinan justo a la esquinita, justo aquí, en uno de estos tres píxeles, se van a salir. Sí. Eso también lo descubrí el Kevin. No lo descubrí yo. Lo descubrió Mike. ¿Por qué? Chicos, ahora sí me voy a poner a decorar la casa. ¿Qué ven? ¿Es el cofre de tu hermano? ¿Es el cofre de Ender y sale un esqueleto? No sale un esqueleto. Es Shy Guy. Ah. Si yo pongo esto aquí. Chicos, les enseñé. Si te fijas que no se puede abrir. Uh-huh. Chicos, ahí les va otro bug. Pero si ponen una losa aquí. Chicos, les enseño otra estrategia para su casa. Si está un hueco hasta abajo, le tienen que atinar a una línea para poner un bloque aquí hasta abajo, ¿verdad, Kevin? Ya sé, y eso está bien difícil, ¿eh? Y eso también me sale la primera. Y chicos, yo creo que ahí voy a poner materiales. Un shulker. ¿Por qué no? Un shulker rosita. ¿Por qué? Ah, no, este no es rosita.
Esta es una rosita. ¿Qué es esto? Pues es rosita. A ver. Sí, sí, es rosita. Ah, chicos, ¿y si se quieren hacer una base secreta? ¿Y que nadie la descubra? ¿No que tus amigos no se saben ese truco? ¿Tú solo haces eso y no te miran? Y estás ahí abajo. Por ejemplo, como eso que va a hacer el Kevin. ¿Qué de hecho es esto? La arenita aquí. Y este es otro bug de Minecraft. Esperen. ¿A poco son los más chilos ustedes para Minecraft que se saben tantos bugs? Pues sí, es para cuando chapas un bug. Haz que no te salgas en tu casa y las cosas se mandan a la casa. ¿A la casa? Sí. Oh. ¿Ya hicieron lo que iban a hacer de diamante? No. Ya te. Es que todos estamos haciendo bases. ¿Estamos haciendo bases? Sí, yo me ando haciendo una casa. Ah, ok. Voy a seguir viendo el partido, ¿sale, vale? Ok. Enseñan muchas cosas. Para aprender yo cuando lo estoy editando. Ok. Chicos, y luego aquí, si ponen unos shulkers. Así, aquí, se pueden hacer una base secreta. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Poniendo mucho así, una que voltea hacia ti que te pones acostado. ¿Verdad? Uh-huh. Ay, sí, es cierto. Y así, cuando hagan eso, no van a saber en cuál shulker estás. Y se van a pasar mucho rompiéndolo, ¿verdad? Miren, chicos, ahí está el bug que les decía. Y luego aquí. ¿Qué hazle? ¡Qué bien! Chicos, con esta palanquita, miren, fíjense, y ahí estamos acostados. Ajá. Y aquí se pueden dormir todo lo que quieran. Kevin, te bumbo, que si pones una cama y es un bloque y eso es lo mismo que cuando. Y chicos. Y así es como ya no puedes salir de tu base. Yo lo que les recomendaría es que hagan. Esperen, ya fuera cuánto la casa. Ya fuera. Ok. Entonces, en teoría. Si yo rompo aquí toda la arena, se cae. Chicos, lo siento, estoy teniendo poquitos problemas técnicos. ¿Es en serio? Sí, es rojo y solo y me deja por detrás.
miren, chicos, ahí está. Y aquí lo que yo les recomendaría hacer es que agarren arena de almas, que si no me equivoco está por aquí. ¿Dónde está? Ah, mira, esta es la arena de almas. La ponen y luego si te pones el encantamiento velocidad de almas y pones mucho efecto y vas exacto con eso en tus botas, puedes ir rapidísimo. Ah, ¿no? Bueno, también. Pero chicos, si pones un cartel aquí, te manda para que escribas. Pero luego si aquí pones uno de agua, se supone que deberían de salir burbujas. Y así se hace un elevador. ¿Elevador? Sí. Elevador. ¿Por eso es un elevador? Bien dicho elevador. ¿Dije elevador? No. Y miren, chicos, este es un bug. Este es otro. Y esta es una estrategia. Y como que ya se está haciendo de noche. ¿Y nuestro cerca? No. ¿Qué? Porque todavía no es de noche. ¿En serio? Chicos, esto según yo era una botella de miel. Pero. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, chicos, si algún día quieren obtener experiencia y están en creativo, van a minerales. Y este es el mineral de diamante de pizarra abismal. Ah, y si vas a donde las armas y metes una botella de experiencia, también te da niveles. Sí. Y más rápido. ¿Verdad? Uh-huh. Chicos. ¿Te ven? Yo sé cómo dormí. Es me acostó ahí acostado. ¿Te digo cómo? Sí, yo sé. Ay, no le puse techo a mi casa. Y tú ya viendo. Y tú ya estabas bien, gracias. Chicos, el Axel le está poniendo ventanas para poder verme. Sí, por ejemplo, ¿quién pone tu cristal? Me voy. Para que miren que... ¡Miren! ¡Aquí está el Kevin! Y ahí está el Axel. Chicos, ¿quieren ver de cerca al Axel? Sí. Ok, miren. ¿Catalejo? Ahí está. Ahí está. Chicos, entonces aquí. Les enseño un truco para decir pirana más rápido. Diciendo así, pirana. Piranja. Muere. Y llevamos 24 minutos. Chicos, me voy a poner a minar diamantes. Y se acaba el video. ¿Por qué quieres que se acabe rápido? Ángel, van 25 minutos, ¿eh? Ok. No, no dice minerales. ¿Dónde? Chicos, el Axel me pregunta, ¿en dónde están los minerales? Y yo, ¿en dónde dice minerales?
Bueno, yo ya me puse aquí mis diamantes. Y a mi Narcia ha dicho... Yo te digo cuando me pongas a mí, ¿ok? Ok. Chicos, a mi Narcia ha dicho... Kevin. Ya soy nivel 2. 3. 4. Pisana. 5. Ya ponen en supervivencia. ¿Ya? Sí. Ok. Oye, Axel, ¿qué te parece si ahorita voy y te robo unos diamantitos? Es que, Axel, yo me puse menos. Axel, mira, ya sé. Cuando minemos todos nuestros diamantes, me das todos los tuyos y luego los partimos a la mitad, ¿ok? Sí, es un número impar. ¿Verdad? No, si es un número impar también. Total, a mí me queda una mena de diamante. Chicos, ya casi llego al stack. ¿Verdad que 25 minutos es muy poquito? Ya tengo un stack. Te voy a ayudar. Chicos, un bomba le voy a saltar en la cabeza. Lo voy a dejar pelón. ¿Está bien si te ayudo con estos? Sí, ando haciéndolos al cubo. Ok. Ya casi llevo un stack. ¿En serio? Yo llevo un stack y quién sabe qué. Ken, ¿te imaginas que no me toquen 64? Para eso tendrías que tener el encantamiento Fortuna 55,000. Y no. Axel. Si me encanta la armadura, estaré encantado de conocerte. ¡Oh! Kevin, te voy a dar mis 54, ¿ok? Ahí voy. Sí sabes que puedes ir al inventario, ¿no? Mucho diamante, mucho diamante. Ve al inventario, Axel. ¡21! Pero quién sabe si nos voy a dar un número par. ¡Hey, Kevin! ¡2! A ver, vamos a partir todos a la mitad. Es que, chicos, cuando el Axel y yo minamos diamantes... Batallamos. Ajá. Ah, mira. Axel, mira ese. ¿Ten? Se acabó el tiempo. Ya casi. No, 54. Ok, chicos. Hasta aquí el video del día de hoy. De Minecraft. En el popurrí de Mario. Si les ha gustado el video de hoy, no olviden suscribirse al canal. Darnos muchos likes. Recuerden que subimos videos de gameplay todos los martes y jueves a las 8 de la mañana, hora de Tijuana, México. Y despídense, mis corazones. Adiós, amigos, bye bye. Suscríbanse. Hazlo. ¿A cuándo nos metemos a las casas? A las casas, métete a la casa, pues. Esta es la mía. A ver. Esta va a ser la mía. Papá, si miras esto, que no tengo entrada. Pues sí tengo. Oh, ¿y el Axel? Sí, la puerta va. Papá, déjame te enseño unos bugs. Bueno, ya cuando lo estés editando. Adiós.